Bueno, pues aquí seguimos en Telemedina Canal 9. Vamos a hablar de un concierto de gospel que va a tener lugar aquí en Medina del Campo el próximo jueves, día 23 de noviembre. El lugar va a ser el santuario de Nuestra Señora del Carmen, conocida popularmente Medina del Campo como la Iglesia de los Padres. Y vamos a poder disfrutar del sonido de Caguá. Esta noche nos acompaña Elizabeth Miró, que es la persona que va precisamente a contarnos todos los detalles. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha surgido la idea de este concierto de gospel aquí en Medina? ¿Cómo surge la idea del concierto? Bueno, del concierto porque es así como financiamos un proyecto humanitario que tenemos en Uganda, un proyecto que lleva pronto 13 años, que empezó en el 2005 y bueno, yo trabajaba en el mundo de la música. Y un día se me ocurrió traer un coro de niños que estaban en un orfanato y cuando los devolví a Uganda, después de una gira que había sido preciosa y muy bien, pues el dueño de aquel orfanato les echó a todos a la calle. Yo, mi intención era de vez en cuando traerles para ayudar a aquel orfanato. Pero resulta que por haberlos traído durante un mes, que yo me enamoré de todos los chavales, pues estaban en una situación espantosa a la vuelta. Entonces mi marido y yo, pues él fue primero porque no trabajaba en esa época, y yo fui a la semana, los metimos en otro orfanato que habíamos conocido en el norte, pero que era mucho peor, mucho más pauperismo. Después pasó que les metimos en colegios internos, porque nos habían dicho que los colegios internos eran baratos, y no es cierto. Lo que pasa es que aquel señor decía, no, les digo que les metemos en un internado y así nos pagarán más. Y bueno, pues les conseguimos meter en colegios, pero llegaron las primeras vacaciones, que eran de un mes, y no sabíamos qué hacer con ellos. Los volvimos a traer a España. Bueno, ya empezó la locura. Y bueno, pues yo para entonces no quería dejar a esos niños abandonados. Habíamos conseguido, cuando estaban la primera vez, unos cuantos padrinos y gente que tenía ganas de seguir ayudándoles, pero claro, gente que pensaba pagar 20, 25, 30 euros como mucho al mes, ¿no? No realmente todo lo que cuesta. Entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar más conciertos, pero en aquella época había dinero en los ayuntamientos para la cultura, había dinero en las comunidades autónomas, había dinero en las fundaciones, los festivales, y hoy en día esto está muy complicado. Entonces, bueno, pues al principio traía a todos, una vez traje a 35 personas, bueno, ahora estoy a punto de hacer una locura también, pero ahora te contaré, y después pasaron los años y llegó la crisis. Y entonces ya llegó la crisis y claro, 30 chavales de venir hasta aquí, pues era muy complicado. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un grupo con los mayores. Eran 11 mayores. Bueno, pues con los 11. Después dijimos que sigue siendo caro, entonces hicimos un grupo de 8. Y ahora estamos con un grupo de 5, que es el grupo que más traemos, y un grupo de 4, que es este. El grupo de 5 que tenemos son realmente chavales que han salido del proyecto nuestro, y este, en este caso, son 2 profesores de allí y 2 colaboradores. Y es así como recaudamos, porque es que hoy en día hacen conciertos a taquilla o vienen iglesias contra la voluntad, a no ser que nos llamen y nos paguen un caché. Pero es bastante complicado conseguir dinero. Elizabeth Miró es la presidenta de la ONG Música para Salvar Vidas. Y el próximo 23 veremos a 4 componentes. Un concierto que tiene una peculiaridad. Primero, a las 8:30, a las 8 es la Eucaristía, sí, es la misa. Y a continuación, a partir de ahí, comienza el concierto. Claro, para poder escuchar el concierto, pues hay que dar un donativo, ¿no? Pues evidentemente. La entrada es libre, pero la salida no, porque es así como lo financiamos. Y si ellos, si el público fuera a un teatro en Madrid para escuchar un concierto de esa calidad, porque le puedo asegurar que la gente se va a quedar patidifusa. Para un concierto de esa calidad pagarían muchísimo dinero. Por lo tanto,
Pedimos que sí, que haya una colaboración por persona, como si pudiera ser un mínimo de 5 euros por persona, ¿no? Uh-huh. En un teatro, te digo, costaría 20, 30, 50, 60, ¿no? Pero no se van a arrepentir, porque es gospel a capela, no hay instrumento, no hay teclado, no hay amplificación, no hay nada, pero la potencia de sus voces son tan bellas. El bajo es el bajo del siglo, vamos, es el bajo de Uganda prácticamente, porque no hay quien le bata, que es este grande. Tenemos aquí el cartel precisamente que lo anuncia, y bueno, estamos hablando que el bajo es de los cuatro componentes el más alto, ¿no? Es el bajo más, es el alto, ¿no? El más alto. Sí. Creo que tenemos por ahí imágenes, yo no sé si podemos ver a los componentes o... vamos a ver las imágenes que tenemos. Elizabeth, ¿aquí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo los... ¿Son los componentes? No. Eso es la casa nuestra que tenemos allí, la forma que ellos ensayan, donde viven, etcétera. Es un pequeño vídeo de la casa nuestra allí, que es como una gran familia, ¿no? Que es una cosa muy bonita. Estamos viendo precisamente pues esas imágenes. Estabas comentando, los cuatro componentes, el bajo es el más alto de todos. Sí, el bajo es el más alto. El más bajito es el tenor. No, el tenor es este. Uh-huh. Quizás el otro sea un poco más bajito. Este tiene una voz, fíjate tú, cómo será que una universidad inglesa que va a dar cursos allí, le sponsorizó porque estaba entre los tres mejores alumnos de Uganda de música. Y ha estado durante 8 años estudiando y ha llegado hasta el grado 8 de esa universidad británica, estando allí en Uganda, en una situación realmente que no tenía porvenir de ninguna manera, porque era una pobreza tremenda, ni ha conocido a su padre porque se murió cuando era tan pequeño, y todos con unas condiciones de vida tremendas y dificilísimas. Pero el nivel al que ha llegado es realmente de los muy grandes. Por lo tanto, sí, confío en que la gente vaya a ir, aparte que el repertorio es original, es gospel, pero el gospel tal como lo llaman ellos es simplemente canto religioso. O sea, cualquier canción religiosa la llaman gospel. Y es gospel de Uganda, de Ruanda, un poquito de Congo y de Burundi. Esa zona del centro este de la África negra, ¿no? ¿Qué suele durar la actuación, pues, el concierto? Una hora corta, 50 minutos, una hora, depende. Ellos tienen muchísimo repertorio, normalmente 50 minutos, una hora. Pero bueno, si el público pide más, habrá más. O sea, ellos tienen muchísimo, muchísimo repertorio. Uh-huh. O sea, que comienza a las 8:30 hasta las 9:30 más o menos. Sí, más o menos, durar, sí, ahí, más o el menos, concierto. Sí. ¿Por qué se ha elegido el santuario de Nuestra Señora del Carmen? Es decir, la Iglesia de los Padres de Medina del Campo. ¿Por qué se ha elegido ese lugar? Porque hemos hecho, pero he contactado muchos carmelitas descalzos y siempre me he encontrado con curas maravillosos. De hecho, este verano hicimos con otros chicos un homenaje a San Juan de la Cruz. Tengo unos buenísimos amigos que viven en Caravaca de la Cruz y hemos hecho muchas cosas con los carmelitas de Caravaca de la Cruz. Hemos hecho cosas con los carmelitas en Madrid también, en montones de sitios. Entonces es un poco como de familia, ¿no? Como que conoces un poquito, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque estaba viendo correctamente el cartel y veo a los cuatro componentes. Y yo estoy convencido que, no sé, que tiene que ser un concierto que tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Que acuda. Es muy especial. Da igual que sea gente mayor, gente más joven. Es muy especial, es muy especial. Y como dices, gusta a los pequeños, a los que han oído de todo, a los que no han oído nunca nada, porque es extremadamente humano. Hay algo que pasa inmediatamente en cuanto salen al escenario o delante del altar. Y tienen muchísima alegría por dentro. La gente en África vive de otra manera. Ellos, esa esperanza que tienen y que nosotros hemos perdido, porque estamos, yo qué sé, somos sosos, somos mucho más fríos, ¿no? Aquí ellos inmediatamente te llegan al alma. Y siempre, siempre, siempre terminan los conciertos de la gente en pie pidiendo más. Así que me extrañaría mucho que en Medina no fuera así.
¿Qué están de itinerantes por diferentes localidades? Sí, ellos vienen para una gira muy, muy cortita, porque me he metido en otra locura dentro de unos días de traer a prácticamente todo el coro con un grupo de cantantes también profesionales, bueno, que se han vuelto muy profesionales, que han salido de nuestros chavales de allí, un grupo de danza contemporánea África que han creado 5 de mis chavales allí, que es también tan especial y tan distinto y tan potente, ¿no? Y después traigo a 21 de los niños de allí. Total que unos 30 este año me he lanzado. Pero yo sé también que cuando traigo a los niños, pues conseguimos más socios, los padrinos ven a los chavales a los que ayudan, por lo tanto hace el proyecto mucho más real, ¿no? Porque todas esas ONGs apadrinan a un niño y no ven el niño casi nunca, ¿no? O reciben su carta al año, pero es muy difícil poder ver al niño. Y nosotros los traemos porque es una ONG chiquitita, donde soy la única que toma riesgos y que se lanza así. ¿La sede dónde está, por así decirlo? En Segovia. No en Segovia capital, pero en El Espinar. El Espinar. Es donde yo vivo. Y yo estoy segura de que si estuviera dentro de una ONG, de otra ONG, que me lo han propuesto varias veces, de estar metida dentro de otra ONG, yo no podría traer a los niños. Me dirían que esto es una locura, que no va a salir, que tal, que cual, que no van a funcionar las cifras. Yo me lanzo. Y suelo salir más o menos de pie. Bueno, pues cuanto menos interesante la cosa, promete de verdad. El próximo jueves, día 23 de noviembre, santuario, la iglesia, como estamos comentando, de los padres. Ahí el padre Oreja, me imagino que enseguida se habrá abierto las puertas, ¿no? Para esta... Sí, mucho, y es que espero que le vea ahora, porque no lo he visto todavía, estoy buscando. Pues, espero que haga mucha publicidad en las misas del fin de semana que viene y que acuda mucha gente, porque normalmente la gente sale de un concierto de estos chicos con ganas de bailar y de cantar y de, nota esa energía, ¿no? Tú ves estas camisas, esto es una foto de esas camisas africanas, es una foto de la última gira. Pues una señora... Vamos a ver si lo pueden ver los espectadores ahí, sí. Es que al principio se visten de otra manera y después al final se ponen camisas africanas. Una señora la última dice, yo quiero comprar esa camisa para coger esa energía, como si la camisa fuera a darle esa energía, ¿no? Pero esa es la reacción de la gente, ¿no? Porque esa energía sale, es muy bonito el concierto. Yo no sé, pero por ejemplo, un domingo, posiblemente a lo mejor, pues haya mucho más gente en la Eucaristía, en la misa, ¿no? Que un jueves por la tarde, ¿no? Bueno, pero... Me refiero un poco porque la gente, si no acude a misa, muchas personas luego tienen que ir de propio intento al concierto, por ejemplo, que también ya, valdría, pero, ¿no? Pero bueno, si vienen solo 10 días, solo hay 2 domingos. Claro. Entonces, bueno, pues habrá que haber otros días. Es cuestión de promoción, que la gente lo sepa, y confío en que gracias a la televisión, a la radio, que también he estado esta mañana en la radio de aquí, y que el padre Oreja pues haga promoción y que el ayuntamiento también nos mande unos cuantos mails, sería fantástico. De todas formas, yo me imagino, Elizabeth, que posiblemente, ¿no? Pues a lo mejor muchas personas no suelen acudir por cualquier razón a la Eucaristía, pero sí que les puede gustar el concierto. Por supuesto, o sea, a partir de las 8:30 suele ser cuando puede comenzar el concierto, que acudan, ¿verdad? Claro, claro. La entrada de una iglesia es libre. Pues Elizabeth, muchísimas gracias. Que tengáis suerte, que sea un éxito. Lo será, de verdad. Yo, tal y como estoy viendo a los componentes y todo el entorno que tiene esta ONG y este concierto, pues yo le auguro que va a ser un éxito. Eso espero. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.